El presidente va a visitar nuevamente nuestra provincia, será en el día de mañana. Y la confirmación oficial la hizo un hombre que pertenece al PRO, que es el intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi. Llega mañana, no se conoce aún cuál va a ser su actividad en la provincia, cuál es el motivo de su visita. En realidad se está armando la agenda, ¿no? Sí, se está armando la agenda. Oficialmente no se ha dicho ni un ápice de lo que Macri puede o por qué viene a Mendoza. Por lo pronto se sabe que va a estar en horas de la tarde, que sería alrededor de las 15 horas. Y como bien decías, mientras se definen algunas actividades, se sabe poquito, y entre ese poquito se sabe que va a estar visitando algunas obras que ya están en marcha. Claro, yo tenía más o menos esa idea, ¿no? Creo que viene a calmar un poco las aguas, porque dentro de los anuncios que ayer formuló a los integrantes del Frente Cambiemos y a sus ministros de Economía y de Infraestructura, es que por ahora van a frenar varias obras que dependían de un presupuesto de la Nación, sí. Obras que no han comenzado. Pero las que han comenzado ya van a seguir teniendo el financiamiento que se comprometieron en su momento desde la presidencia de la Nación. Por ejemplo, la doble vía San Juan-Mendoza, por ahora está solamente en un proyecto. En un ratito vamos a seguir hablando de esto y dando más detalles con este recorte de la obra pública, ¿eh? Porque es un tema que preocupa también, en definitiva. Son obras que se esperaban, que eran necesarias y que por ahora no se va a realizar.